En este día se cierran ciclos y también llegan los anuarios. En el espectáculo, bueno, mucho y con una gran injerencia de Córdoba, ¿no? Claro que sí, el balance. No fue un año fácil, Fabiana, para el entretenimiento. Es lo que primero se recorta en épocas de crisis. Bajó, sí, las visitas a Córdoba con un dólar casi a 40. Era imposible prácticamente traer artistas internacionales a nuestra ciudad. Pero bueno, hubo una movida local, hubo artistas nacionales también y hubo algunas visitas, por supuesto, para destacar. Digo, bajó en cantidad, pero no en calidad. Creo que no, creo que en calidad no. Se mantuvo. Córdoba tiene su propia movida, hay que decir, de teatro, de música, de sus propios géneros. Y, por ejemplo, el cine sigue estando fuerte, a pesar que bajó un poco. Pero vamos a ver, vamos a repasar en pocos minutos lo que pasó en 365 días del año. Mirá. Estas son las figuras de nuestro anuario. Vamos a ir visitándolas de a poco. Allá arriba, en ese margen, está este señor de 67 años, Phil Collins, que fue una de las visitas del año. Lo recordamos así, la cuando estelar, ¿no? Subía al escenario de la cancha de Instituto frente a 20.000 personas y emocionaba, porque es realmente un sobreviviente que la pelea desde sus problemas de salud, pero ahí estaba, con esa voz intacta, deleitando con las canciones de Génesis, de su etapa solista, y con su hijo Nicholas Collins en la batería de 17 años, que también fue algo para destacar de este show emocionante el 19 de marzo. Pero hay más. Casualmente, Phil Collins tiene 67 años y él también. Estamos hablando de Charly García. Decimos que fue el año de Charly porque no solo ganó el Gardel de Oro, sino que también decidió volver a los escenarios. Y cuando lo hacía, cuando se ponían a la venta las entradas, se agotaban en horas. Y eso sucedió también en Córdoba, con dos fechas, 25 y 30 de julio en Plaza de la Música, brindando un espectáculo inolvidable con la Torre de Tesla. Realmente fue uno de esos shows que emocionaban una y otra vez Charly García. Y bueno, y vos nos sorprendiste con tu profesionalismo de siempre, dando una de las notas más importantes que dio Charly, especialmente en los últimos tiempos. Hacía muchísimo tiempo que Charly no hablaba y fue nota nacional, diríamos. Dejó frases increíbles, así es. Para mí tocar no es un trabajo, es una comunión entre el que vino a verme y yo. Y también esta frase, a ver. Como todos, ¿te habrá pasado? Este verano los chicos jóvenes. Los millennials. Con eso rompí todo, porque ya me aseguré público hasta. Entonces pegué onda, como se dice. Pegaste onda. ¿Te rejuvenece eso, que tu público sea joven también? Sí. Plataformas, vos sabés que esa entrevista se puede ver completa en el canal de YouTube del 12, así que los invito si quieren revivirla, porque no. Bueno, Luis Miguel, ahí lo tenemos, claro que fue el año de Luis Miguel. Sí, el año pasó por todos los estados, ¿no? Omnipresente Luis Miguel, revivió. Es el artista más escuchado en México, según la plataforma de Spotify. Con su serie, que ayudó mucho también, bueno, con claro los sí. shows en donde hizo algunos papelones, tuvo que bajar del escenario porque aparentemente estaba alcoholizado. Por eso, las luces y las sombras, las ventas que crecieron, el show en Córdoba el 26 de febrero que se agotó en horas también, y las sombras, bueno, las veces que ha subido al escenario, dicen alcoholizar. Pero vamos a seguir repasando, a ver, además de Luis Miguel, claro que sí, fue el regreso de Pato Fontanet a los escenarios luego de cumplir su condena. Casualmente ayer se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón, y el regreso de Don Osvaldo, claro que fue en Córdoba, con 10 shows en Plaza de la Música agotados. Sí. Un regreso para los fanáticos muy emotivo, algunos dicen polémicos porque todas las heridas todavía están abiertas, pero lo cierto es que él cumplió su condena y en libertad condicional puede volver a tocar. Así que también fue una de las noticias del 2018. Pero hay más, los tenemos a ellos, claro que sí. Córdoba presente en este anuario con los Caligaris, que este año hicieron una gira interminable. Dieron la vuelta al mundo en poco tiempo, la verdad. Y además, 4 fechas en el Auditorio Nacional de México. Un show increíble en Buenos Aires, pero también más increíble el de Córdoba, con una apuesta internacional y con visitas nacionales y locales, pero fuertísimas, como el de la Mona Jiménez. Así que los Caligaris, decimos, cada vez más fuerte, y este año fue su gran año. Y además, en el cine, Los Increíbles 2, la película más vista. El cine de animación siempre está número uno en la taquilla, a pesar de que este año hubo 3 millones de entradas menos vendidas. Cayó un 6,3% de la venta de entradas. Hay que decir que Los Increíbles 2... El impacto de la crisis también se sintió ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Los Increíbles 2 vendió 3.535.000 entradas en todo el país. En cuanto al cine nacional,
el gran éxito fue sí. El Ángel, la película de Luis Ortega, que no tiene chance de competir en los Oscars. Pasó el 1.000.000 de espectadores y ya es un logro para el cine nacional. 1.335.000 entradas vendidas. Ahí atrás, con 770.000 entradas, hay que decir que está la película de Ricardo Darín y Mercedes Morán, El amor menos pensado, que es una gran comedia también para ver. A ver, y ahí lo tenemos, a Piti Álvarez, que tocó fondo este año. Un triste episodio, mató a una persona el 12 de julio de este año. Cristian Díaz, un conocido, un vecino de su barrio, fue detenido a las pocas horas. Hoy cumple una prisión. Por supuesto, todavía no se llevó a juicio este caso, pero está en un pabellón psiquiátrico de Ezeiza. Y otro escándalo del año más reciente, que todos tenemos, por supuesto, muy presente, es la denuncia contra Juan D'Artés por violación. Telma Fardín y todo el colectivo de actrices denunciaron públicamente y también en la justicia al actor. Hoy se encuentra en Brasil y fue un caso absolutamente resonante porque ya tenía otras denuncias mediáticas contra este actor de acoso sexual, esta vez mucho más fuerte, denuncia de violación. Y aquí tenemos, distendemos un poco, la pareja del año. Ellos por Instagram dijeron, estamos juntos. Por Instagram nos cuentan su vida juntos. Estamos hablando de Paulo Dybala, el cordobés, gran crack mundial del fútbol, y Oriana Sabatini, modelo, cantante, actriz, que están juntos y nos cuentan todo. Toda su vida y toda su relación por las redes sociales, así que una pareja. Y una relación que por ahora persiste, está bueno, ¿eh? En estos tiempos, bueno, sí, ¿por qué no? Le pongamos una ficha. Claro, claro que sí. Linda pareja, alegres, jóvenes, comparten todo y realmente son tan expuestos, ellos están tan expuestos que a veces, bueno. Bueno, elegimos esa, puede haber otras parejas del año. Bueno, ahí está, esta es la más instagramera, la de redes sociales. Y por último, nuestro artista del año, sí señor, Paulo Londra. Comenzamos este anuario con dos leyendas de la música como Phil Collins y Charly García. Pero este joven tiene 20 años y es el artista cordobés revelación del año porque se ha convertido en el más escuchado, en lo que de alguna manera es el termómetro de qué escucha el mundo. En Spotify su canción Adán y Eva está en el puesto número 11 mundial. Claro, Mariana. Qué bárbaro, porque no nació en los escenarios. Nació en un barrio de Córdoba a partir del trabajo que hace en su computadora, digamos, y de su creatividad, ¿no? Nació en un barrio, nació en las plazas, referente del freestyle en Córdoba, ahora del trap, este género que para muchos es nuevo, pero es lo que se está escuchando. Y gracias a este hit, Adán y Eva está en el puesto número 11 mundial. ¿Es el argentino? Argentina es el artista más escuchado. Y en el mundo es el argentino más escuchado. En el mundo es el argentino más escuchado, está en el puesto 131 mundial como artista. Esta canción, decimos, está en el puesto número 11. Y hay que decir que esto está respaldado también por sus presentaciones en vivo, que en Córdoba fue bastante convocante, fue muy convocante en Quality. Así que hay que decir que no tiene techo Paulo Londra, ha sido su año realmente. Con mucho criterio, la municipalidad este año le otorgó este premio Jerónimo Luis de Cabrera como una máxima distinción también, con mucha visión, porque se veía venir. Pero lo cierto es que estuvo aquí entre nosotros cantando con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Así que ahí está. Buenísimo, Silvia. Todo el recorrido en pocos minutos de lo que pasó este año. Las luces y las sombras de un 2018 que se nos va. Muchas gracias. Trabajaste mucho en vivo, hablaste mucho, te vamos a dar un respiro, pero te lo va a dar él. ¿Te parece? Que nos ahora cante. Vamos a la pausa, dale, nos vamos a la pausa. Quiero sentirte, quiero duda, la noche fría.